me los bendiga enormemente a todos. Buen comienzo de semana para toda la gente linda en Argentina, en Estados Unidos y en toda parte del mundo, donde llegue este programa de bendición del Ministerio de la Casa del Alfarero. ¿Quién te saluda? El Pastor Milad Soleimani, desde aquí la bella Miami, Florida, con un día maravilloso. Y no se olvide que entramos en la cuenta regresiva, hermano, hermana. Estamos a 2 días de comenzar la mayor y la mejor campaña de todas nuestras vidas. Así que prepárese, porque en 2 días, a las 20 horas, comienza la mejor temporada de su vida. ¡Dale gallo a esa música! Escucha bien, desde el miércoles, este miércoles 8 al domingo 19 serán 12 noches de campaña, 12 noches de milagro, 12 noches de poder, 12 noches de resurrección, 12 noches de liberación, 12 noches de prosperidad, 12 noches que tu vida cambiará para siempre. Usted puede decir, pastor, pero 12 noches, escúcheme, usted está vivo, hay millones de personas muertas por una pandemia y usted y su familia están vivos, gracias a la misericordia de Dios. ¿Y a usted le parece que darle 12 noches, 2 horas por noche, el Señor es mucho? Déjese embromar, hermano. Vamos y agradezcamos al Señor, y esto cada vez se va a poner peor, ¿eh? Se viene Cristo en cualquier momento y las pruebas cada vez van a ser más grandes, así que prepárese y corra a los pies de Cristo a buscar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale gallo a esa música. Siento del Señor darte un carro, no sé por qué. We're gonna dance, ready? La danza. Y Dios está viendo desde el cielo. God is seeing. Can you praise before you can see it? Come on. You ready? Can you pray for you, my friend? You're gonna give him the dance, the praise you're gonna do, I tomando unos buenos matecitos, vamos que se viene la campaña, se viene. ¡Arriba los corazones! Va a ser una fiesta tremenda, no te lo puedes perder, hermano, hermana. Ser 12 noches de milagro, 12 noches de poder, 12 noches de prosperidad. La Calandria 2956, hijo, hija, tienes que venir junto a toda tu familia
a recibir el milagro, a recibir la bendición, a recibir lo que está frenado. En esta campaña lo que vamos a hacer es romper las cadenas del diablo, que se desate la bendición, se desate la prosperidad, se desate el cielo sobre tu vida y nunca más tu vida será igual y habrá mucha liberación. ¡Cae por tierra, Satanás! ¡Come on! Con the blood of Jesus. Liberación, liberación, liberación y guerra espiritual es lo que vas a necesitar para ser libre de las cadenas del diablo. Así que prepárate, hijo, que lo mejor de parte de Dios está por venir en esta campaña. Así que dale power, Johnny. Que vamos a hacer una oración por toda la gente para comenzar esta semana de bendición. Poneme The New Wine, poneme escóndeme, escóndeme en tu presencia, escóndeme. Poneme ese tema, Johnny, haceme el favor. Vamos a empezar orando en esta semana junto a todo el pueblo de Dios para prepararnos para una semana de campaña tremenda, poderosa y maravillosa. ¡Ay, alá, amá! Tu presencia, escóndeme, escóndeme en el tabernáculo, de tu presencia. Escóndeme, escóndeme. Padre, oramos por toda la audiencia que está del otro lado. Bendice sus vidas, sus familias, sus hogares. Atamos, reprendemos toda artimaña del diablo, todo lo que se levante en contra de sus vidas, de sus familias. Come out, Satan, for the blood of Jesus. Deliver us now. Cae por tierra, Satanás, ahora. Se libre, hijo, hija, de toda maldición. Reprendemos todo demonio, espíritu inmundo de división, de deslealtad, todo espíritu que te lleve a actuar en pecado, en desobediencia, en rebeldía, en sedición. Cae por tierra, Satanás, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Se libre de las cadenas que te atormentan. Ahora, hijo, hija, freedom. Hijo, hija, llénate del fuego y el poder del Espíritu Santo de Dios.
malo, hijo. Cuídate del enemigo, cuídate del diablo, cuídate del diablo que no te saque de los propósitos de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y siempre camina con Dios. Caminaré. Por eso necesito escuchar tu palabra que me da vida. Escuchar tu palabra. Por eso necesito escuchar. ¡Fuego! ¡Recibe ahora! Escóndeme, escóndeme en tu presencia. Presencia. Escóndeme, escóndeme en tu presencia. Escóndeme, escóndeme en el tabernáculo de tu presencia. Ahí quiero estar. ¡Sí, alaya, ma! ¡Fuego! Toque tu vida, tu alma, hijo, tu corazón. Se lleno de la presencia de Dios. Que ni uno de los hijos, las hijas, que todos vengan a esta campaña, que hagan las 12 noches para adorarte, para darte gracias, que estamos vivos, que nuestros hijos no han muerto en esta pandemia, ni nosotros en nuestros hogares, para que nos sigas protegiendo y cubriendo con tu mano poderosa de todas las pandemias, los virus que puedan llegar a venir, y estemos preparados para la venida de Cristo. Y ninguno de ellos se quede, sino que todos terminemos en el cielo y no en el infierno eterno. Amén, amén y amén. ¡Séala! Saluda a toda la gente linda que se va conectando a las redes sociales. No se olvide, hijo, faltan 2 días. Miércoles. Este miércoles 8, que es feriado, al domingo 19, 12 noches de campaña, 12 noches de milagro, 12 noches de poder, 12 noches de resurrección, 12 noches de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y Él hará por nosotros, por nuestras vidas. Así que, hijo, no te lo puedes perder. Será algo tremendo de parte de Dios. Ven con tu familia. ¿Dónde es la campaña, pastor? La Calandria 2956, a la vuelta de Pascua y Salta, en el Exine San José Temperley. Todos los días, 12 noches. Vamos a predicar cada noche de un apóstol diferente. Así que ven las 12 noches a recibir la bendición, la resurrección. Si tienes problemas familiares, si estás atado a las drogas, si tienes problemas con los vicios, si estás mal, necesitas liberación, te sientes endemoniado, embrujado, hechizado, trabajado, que te están haciendo trabajos, ven para que caiga por tierra toda maldición, todo principado, potestad, y puedas ser libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Las campañas son donde los mayores milagros que hay, yo los he visto en las campañas, en las cruzadas. He visto 55 personas ser sanas de SIDA y la mayoría ocurren en las campañas. He visto muertos resucitar en las campañas. He visto tantos, pero tantos milagros como tú ni te imaginas, hijo, como tú ni te imaginas. Así que prepárate para recibir la bendición, prepárate para recibir la liberación, prepárate para recibir más del fuego de Dios. Ven, dale 12 noches, escucha bien, hermano, tú que estás del otro lado, que tu vida me está cambiando, a ti te hablo. ¿Hasta cuándo vas a vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo vas a vivir endemoniado, perturbado, mal,
pobre. ¿Hasta cuándo? Tienes que venir a la casa del Señor, hijo. Ven a la casa del Señor para que puedas recibir tu liberación, para que puedas recibir tu sanidad, para que puedas recibir mucho, pero mucho más de Dios, y que la presencia de Dios te bendiga, te libere, te sane, te prospere. Amén. Así que no te olvides, desde este miércoles 8 al domingo 19, 12 noches. 12 noches de campaña, 12 noches de poder, 12 noches de milagro, 12 noches de resurrección, 12 noches donde tu vida nunca más será igual, hijo. Esfuérzate. El milagro hay que ir a buscarlo, hijo. ¡Véala! ¡Fuego! Sube esa adoración, hijo. Ahí está la unción. Ahí está. ¡Ey, qué! ¡Ey, qué! Revela que tu hijo soy. Imam Numa Samen So, pareja mi no Adam, que duermo los Gushmen con él. Que Harcho y Soy, que no damos mijón, y sobre tu nivel de volando, de poco en ejecutar, poco en el barrio que mando de un que isquias me se llamó. Y aquello mojá, no me sale más ni mijón poco, no. Aquello monisti, manchi corbe de una vega, vale, mando de un que yo para mi si hasti, vale, en Heil Imam Numa Sam. Es lleno de su presencia, se lleno del fuego de Dios. Señor, con mi alma te amo. El saber que tuyo soy revela que tu hijo soy. Campaña cambiará tu vida para siempre, hijo, hija. Esta campaña cambiará tu vida para siempre. No te la puedes perder. Ven con tu familia, ven con tu hijo, con tu hija, esfuérzate. Di, voy a ir a hacer las 12 noches, voy a estar en casa de Jehová, voy a ir a clamar, voy a ir a recibir mi milagro, porque allí es donde los cielos se abren, en la casa de Dios, en la casa del Señor, es donde los milagros llegan. Estaré las 12 noches predicando por pantalla gigante, es como que si estuviera ahí, es algo tan maravilloso. Estoy ahí, enfrente a ustedes para que reciban. Yo los escucho, ustedes me escuchan, yo los veo, ustedes me ven. Así que no se lo puede perder. Poneme unos coros de campaña, Johnny, y prepárame para el segundo bloque. La prédica del día, la prédica del día de ayer. Ahora te la paso, a ver. Creo que la sacás de YouTube, ¿verdad? De la pastora que estuvo predicando en un seminario bíblico ayer sobre la sabiduría, buenísimo. Abba, acá te la mando. Johnny, querido. WhatsApp no. Lo tengo que mandar por Skype. Así que, hijo, hija, los amo, los quiero, los bendigo. Los voy a dejar con una prédica en el segundo bloque de la pastora del día de ayer, que ha sido una gran bendición. A ver cómo te lo mando. Bueno, ahora te lo mando con mi teléfono. A ver si la pastora no tiene radiación acá. No, te lo voy a mandar por mi teléfono.
Así que, hijo, los amo, los quiero, declaro las mayores bendiciones sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus hogares. Y recuerda, el cambio de tu vida llega el día miércoles. Basta, basta, o sea, no sigas viviendo más de esta manera. Hijo, hija, necesitas un cambio, y ese cambio lo vas a encontrar cuando llegues a Dios. Ese cambio va a llegar cuando llegues a la iglesia, cuando llegues a la obra, cuando llegues a esta campaña. Tu vida va a cambiar para siempre, hijo, para siempre, amén. ¡Corre por la salvación de tu alma! Johnny, tirame unos coros de campaña, dale, dale, dale fuego, antes que me despida, tirale unos coros de campaña con todo. Que va a ser algo poderoso esta campaña de milagro, resurrección, denominada Diablo, te metiste contra los guerreros de Jehová, así que no te lo pierdas. Unos coros, tirame, hola, ¿hay alguien? ¿Aló, aló? Tirame unos coros de campaña, cortá con tanto dulce y mandale unos coros de fuego ahí, hermano. ¡Eso! ¡Vamos, las palmas! El hombre de Galilea va pasando va. Déjalo que te toque y recibe su bendición. ¡Fuego! Déjalo que te toque y recibe su bendición. Y el hombre de Galilea va pasando. 12 rounds. El miércoles comenzamos 12 rounds. Round número 1, número 2, número 3. Le vamos a pegar en la trucha, le vamos a pegar en el mentón, le vamos a pegar en el riñón. Y le sigue pegando el pueblo evangélico a Satanás. Y el día que llegue el round número 12, ¡cayó Satanás! ¡Gana por nocaut! ¡Jesucristo de Nazaret! Vamos todos a celebrar el día número 12. ¡Dale campeón! ¡Cristo el vencedor! Recibe. Los amo, hijos. Síganme en Instagram, Pastor Milán Soleimani, Facebook Milán Soleimani, YouTube, tiene casi 7000 videos por todas partes del mundo. ¡Vamos! Ahí está, en este rincón está la miseria, la escoria de la humanidad. Judas, el divisor, Lucifer, no le aplaudió nadie. Y por el otro rincón, el creador del universo, del cielo, de la tierra, el más grande, al poderoso Cristo. Y el pueblo se aplaude. ¡Vamos todavía! Hasta Johnny va a hacer la campaña. Los amo, hijo. Los dejo con una prédica. Nos vemos mañana, salgo en vivo. Nos vemos en la campaña el miércoles. Chao, bendiciones para todos. Bye. Seguí disfrutando lo mejor de la radio. La radio más escuchada. 101.3. Inicio FM Sion. Te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios. Súmate a nuestra programación en vivo. La emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio, operación técnica, con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad. Contamos con streaming de audio video, app móvil. Sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires. Comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 4213-2794, WhatsApp 11-3763-0399. La radio más escuchada. FM Sion 101.3. Comunicate con la radio. 4213-3005, 4213-3007.
Háblanos y te leemos. Número de WhatsApp 11-22-93-99-11. 11-22-93-99-11. Email fmsion@gmail.com. La conexión instantánea con nuestros oyentes. La radio más escuchada. 101.3. La emisora de Dios. Levasi, calidad suiza que nutre. Te brinda 41 nutrientes, 11 vitaminas, 11 minerales y 19 aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo, de manera sana y natural. Avalados por el SENASA y el ANMAT en la Argentina. 100% biodisponible para toda la familia. Si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera, Levasi. Conseguilos en Librería Cristiana Emanuel. Escribinos por WhatsApp al 15 67 30 0088. Te esperamos de lunes a sábados de 10 a 17 horas en calle 897, número 4117, esquina 841, al lado del Correo Argentino, Solano Centro. Encontranos en libreriacristianaemanuel.com.ar. Levasi. Nosotros estamos online las 24 horas. Búscanos en las redes sociales. FM Sion 101.3. FM Sion 101.3. La radio más escuchada. 101.3. La emisora de Dios. FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios. Súmate a nuestra programación en vivo. La emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio, operación técnica, con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad. Contamos con streaming de audio video, app móvil. Sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires. Comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 4213-2794, WhatsApp 11-3763-0399. La radio más escuchada. La radio más escuchada. FM Sion 101.3. Comunicate con la radio 4213-3005, 4213-3007. Háblanos y te leemos. Número de WhatsApp 11-22-93-99-11. 11-22-93-99-11. Email fmsion@gmail.com. La conexión instantánea con nuestros oyentes. La radio más escuchada. 101.3. La emisora de Dios. Corazones agradecidos. Por eso hoy estamos aquí agradeciéndole a Dios. ¿Cuántos de ustedes están agradeciéndole a Dios? Yo le estoy... Porque somos deudores. Somos deudores. Ya el hecho de que nos haya hecho pasar la pandemia, de estar respirando, de estar sentado, es un privilegio. Él los escogió a nosotros, no nosotros a Él. Usted me puede decir, no, yo vine porque me invitó, porque vine, porque me cae bien fulanito, porque quiero venir. No, 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 usted está acá porque Dios lo cogió a usted con un propósito. Usted no está acá de casualidad, ¿amén?
Él lo escogió a usted. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Y de hecho estamos hoy en la casa de Dios para agradecerle. Y después viene todo por añadidura. Porque dice su palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso vamos a abrir la palabra de Dios, porque sabemos que a la casa de Dios venimos a agradecerle. Venimos a darle gracias, venimos a darle honra, venimos a darle alabanza a Él. Porque a su casa se viene, dice que su casa será llamada casa de oración y casa también de agradecimiento, donde uno va a darle a Dios, amén, alabanza, adoración, ofrenda. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 9:6. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que hacemos cuando damos a Dios? Estamos haciendo para toda buena obra. Estamos santificando. Usted le está dando, porque si vamos al caso, el dinero es sacrificio, horas de trabajo. Usted le está dando a Dios, exponiéndole a Dios en su altar, en su casa. Usted está santificando ese dinero. Ese dinero. Que se desate y se abra la ventana de los cielos para que sobre y abunde sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus hijas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a las ofrendas, a los diezmos del Señor en esta noche. Gloria a Dios. Qué bueno verlo en la casa de Dios, amén. Usted no sabe la inversión que usted está haciendo en el mundo espiritual. Está en el mejor lugar. Dice que más vale un día en la casa de Dios que mil fuera. Mire, no 100 ni 10, no, 1000. El valor que tiene estar en la casa de Dios, lo que Dios acelera cuando uno está en la casa de Dios, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene hambre de Dios, cuando uno busca el mundo espiritual, Dios te va a saciar. Y te va a saciar de una manera sobrenatural, donde dice que cuando bebas del agua de ella no tendrás sed nunca más, ¿verdad o no? Entonces, cuando uno viene a la casa de Dios, Dios te va a dar, pero de todas las áreas de tu vida, pero nunca te olvides. Escucha bien esto. Porque he visto muchos en este camino que han recibido casa, auto, familia. Dios los ha restaurado, los ha bendecido. Nunca te olvides del lugar donde Dios te sacó. Nunca te olvides del lugar donde Dios te sacó. Y nunca te olvides de ser de bendición para el lugar donde Dios utilizó para bendecirte. Amén. Siempre tienes que ser una persona agradecida. Porque Dios ama a los agradecidos. Vamos a abrir entonces. Hoy estamos con el título del estudio de hoy. Es la sabiduría. Wow, tremendo. Amén. ¿Quién no quisiera esa sabiduría de Dios, verdad? Trajo para anotar ahí, anoten el papel en su celular, si quiere grabarlo, no se haga como usted quiera, pero tiene que tenerlo para repasar, ahí tiene que anotar con hambre, porque cuando uno escribe, en mi caso, por ejemplo, cuando yo llevo para escribir o para anotar en mi celular, me queda mucho más con la memoria en el espíritu que cuando lo tomo solamente y después no me acuerdo, pasó después de tanta prédica, se me fue. O la revelación que Dios te quiere traer en ese momento, porque Dios te puede traer una revelación también, te puede dar una palabra para tu vida y tú la notas y eso después va a trabajar en tu alma, te va a dar paz, te va a bendecir. Es algo tremendo de parte de Dios. Bueno, el título de hoy es la sabiduría, amén. Vamos a leer, pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, dice tu palabra que tu casa será llamada casa de oración. Por eso, mi Señor amado, que seas tú hablando a tu pueblo a través de mi vida. Yo soy un simple instrumento, mi Dios. Úsame para hablar palabra de bendición que exhorta, que levanta, que redarguye, que salva las almas, mi Dios amado. Que seas tú hablando a tu pueblo a través de mi vida. Porque si tú no hablas, yo no quiero hablar, mi Dios. Que seas tu Espíritu Santo hablando a cada vida y que todo espíritu inmundo de incredulidad, toda atmósfera satánica, todo aquello que quiera distraerte, sacarte de la presencia de Dios en esta hora, es atado, ligado y reprendido. Lo echamos fuera de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bueno, sabiduría, anote, sabiduría, que viene del vocablo sapere, que quiere decir quien tiene inteligencia o ingenio. Alguien que tiene inteligencia o ingenuo, o ingenio. O sea, no es solamente la inteligencia, porque la inteligencia sola está bueno ser inteligente, pero sin sabiduría no puede operar de la manera en la que Dios quiere que operes en tu vida o en mi vida, sino que Dios está esperando una sabiduría, que tú abras tu corazón a la sabiduría celestial. Porque conocimiento, poder leer la Biblia, por ejemplo, la puede leer cualquiera. Pero qué bueno cuando viene con la revelación y la sabiduría de Dios. Cuando Dios comienza a abrir tus ojos espirituales y comenzás a leer un versículo bíblico y Dios comienza a traerte luz en la palabra y comenzás a ver la palabra para poder ser aplicada en tu vida. Eso es sabiduría, saber aplicar la palabra de Dios en diferentes situaciones de tu vida. Porque tú puedes tener mucha inteligencia, conocer muchas cosas, haber estudiado, y gloria a Dios por las personas que hayan estudiado. Pero qué poderoso es cuando una persona tiene sabiduría, es una persona que ya tiene experiencia. Pero la experiencia que viene de lo alto, la experiencia que no la nuestra natural, sino la experiencia del que creó los cielos y la tierra, ¿me entiendes? La sabiduría de Dios es una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, porque la sabiduría de Dios va más allá de lo que tus ojos pueden ver, lo que tus oídos pueden oír, porque usted está viendo con una sabiduría, está viendo y está oyendo con una sabiduría sobrenatural. Decirle que está al lado tuyo, lo que vos necesitás es la sabiduría sobrenatural. Porque obviamente cuando pasan los años usted va adquiriendo conocimiento, va teniendo experiencia, pero qué importante es tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría de aquel que creó los cielos y la tierra. Y mire lo que dice acá, ¿usted quiere saber lo que es la sabiduría? Vaya a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiere decir una persona insata o insensata? Una persona que no tiene madurez en sus actos, no tiene madurez espiritual, no tiene madurez en los actos que hace, las cosas que dice, las cosas que, cómo actúa, ¿entiende? Entonces, qué importante es tener la sabiduría. ¿Y cómo comienza? ¿Cómo es el principio? Mira, el principio para comenzar a decir, bueno, me considero una persona sabia, es la persona que teme a Dios. ¿Cuánto tiene temor santo y reverente a Dios? Entonces, gloria a Dios por su vida, porque usted está yendo por buen camino, porque usted está teniendo temor a Dios. Y mire lo que dice Proverbios 1:29 también, anote, Proverbios 1:29. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué hicieron? Aborrecieron la sabiduría de Dios, despreciaron la palabra, despreciaron lo que le estaban enseñando a la iglesia, lo que se le explica a la palabra, despreciaron, aborrecieron, dijeron, no, esto no es para mí, yo sé manejarme sola, yo creo que yo ya con mi experiencia y con lo que yo sé, con mi título que tengo, con la cuenta que tengo en el banco, con la casita, con el auto nuevo, yo creo que yo ya me la sé toda, y no es así. Dice que la sabiduría comienza por el temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, uno quiere aprender, uno quiere estar sujeto a la palabra de Dios, caminar en el propósito, caminar bajo obediencia, decir, Señor, yo no quiero, porque dice la palabra que Dios no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Él no quiere que usted se vaya caminando de rodillas, sangrando las piernas hasta Luján, como hace mucha gente que no, pobrecito, no saben, porque son ignorantes espirituales. Sino que lo que Dios quiere es que seamos obedientes. ¿De qué te sirve ir caminando a Luján con las rodillas llenas de sangre si después estás lleno de rencor, de odio, de amargura, de división, de maldad? Te levantás con las rodillas llenas de sangre, pero tu corazón sigue podrido como siempre. No sirve de nada. Dios lo que quiere es un corazón contrito, humillado, obediente a la palabra de Dios, que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto para servirte, mi Dios amado. Eso es un corazón sabio. Eso es un sacrificio para Dios, la obediencia. Y después dice Proverbios 4:1, anote, Proverbios 4:1. Para los hijos espirituales, ¿cuántos se creen que son hijos espirituales de la casa del alfarero? Levante la mano.
Oír, hijos, la enseñanza de su padre. Está hablando del padre celestial a través del padre espiritual, por supuesto. Oír, hijos, la enseñanza de su padre. Y para los jóvenes también que tienen su papá y su mamá en su casa. La enseñanza de su padre. Y estar atentos para que conozcáis cordura. Para que conozcáis cordura. Y mire lo que dice acá, que es casi lo mismo. Y se remarca nuevamente en Proverbios 29:15. Anote, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos saben que la vara y la corrección dan sabiduría? Tenemos que recibir vara y corrección de Dios, de nuestros padres espirituales. Con sus hijos, usted en su casa, usted tiene que corregirlo, tiene que educarlo, si no se vuelve como como si fuera un caballo sin domar, salvaje. No, usted tiene que corregirlo con amor, con disciplina. Decir, esto está mal, esto está bien, hijo. Hablarle de la palabra de Dios, que respete a su padre, que respete a su madre, que respete las autoridades puestas por Dios en la casa de Dios, a sus pastores. ¿Para qué? Para que, dice la palabra, instruye al niño en sus caminos y nunca jamás se apartará de ella. Entonces nosotros como padres espirituales tenemos que enseñarle a usted, y usted en su casa también tiene que debe enseñarle a sus hijos. Amén. No solamente en la escuelita bíblica, sino que nosotros tenemos la responsabilidad. Pero es necesario que abramos nuestros ojos espirituales y nuestro corazón para absorber la palabra de Dios. Porque sabemos que la corrección al principio duele. A veces dice, uy, pero me dio, no, que el pastor me dio con un palo y la pastora parece que sabía yo lo que estaba haciendo. No, es el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría para que usted sea un sabio y no un neófito, una neófita que venga el diablo y la engañe con cualquier cosa, sino que usted es un hombre y una mujer que tenga la espada de la palabra a la mano, y cuando viene el diablo engañador, le corta la cabeza como un hombre y una mujer de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Proverbios 14:1, anote, Proverbios 14:1. Dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué es una persona necia? Una persona que insiste en sus propios errores, o que se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ella poca inteligencia. ¿Qué pasa? Hoy en día las redes sociales, las novelas que pasan en la televisión, todos quieren educar a la gente, quieren educar cómo tenés que vivir, cómo tenés que comer, qué tenés que comer, qué tenés que vestir, qué te tenés que poner, qué tenés que pensar. Entonces, ¿qué pasa? La persona necia, la persona que dice, bueno, sí, la palabra dice esto, pero bueno, ahí me están enseñando que si yo no aguanto a esto, a lo otro, a mi matrimonio, me tengo que separar. Sin embargo, el divorcio, sabemos que dice la palabra de Dios, cuando usted es una persona sabia, porque a mí me habían venido, escuche, hace más de 14 años atrás, cuando el pastor Milán Soleimani no era pastor, estaba atado por los vicios, por la droga, como muchos de ustedes conocen, a un siervo de Dios me decía, pero separate, divorciate, dejate de hinchar, si vos ya sos joven, rehacé tu vida, que vas a andar perdiendo el tiempo, que sos la madre Teresa de Calcuta, así, textuales palabras, no me la voy a olvidar nunca. Pero en ese momento el temor a Dios vino sobre mí, así como tiene que venir sobre usted. Y comenzó la sabiduría a trabajar en mi corazón, así como tiene que trabajar en el suyo. Y vino esa palabra, y ya ve lo que le dije yo a ese hombre, que supuestamente era un hombre de Dios, le dije, la palabra de Dios dice un solo marido y una sola mujer hasta que la muerte los separe. Y gracias a Dios que tuve temor de Dios y apliqué la sabiduría de lo alto, porque hoy está la casa del parejo, gracias a la sabiduría de Dios, al temor de Dios, iglesia. En ese momento, si usted miraba con sus ojos terrenales, con su razonamiento humano, yo miraba con mi razonamiento, la realidad era que era un desastre en mi vida. Pero hay que aferrarse a la palabra, decirle a que está tuyo, cree en la palabra. Porque escrito está, el que en él cree jamás será avergonzado. No importa cómo esté hoy tu hijo, cómo esté hoy tu familia, cómo esté hoy tu matrimonio, yo quiero decirte que Dios va a restaurar tu casa. Pero tú aplica la palabra. Créele a la palabra, sométete a la palabra. Hasta el último momento, hasta el último latido de tu corazón, tú tienes que creerle a Dios, que Él va a hacer y siempre va a hacer lo mejor para tu vida.
Porque mire lo que dice aquí justo, que también quería hablar de eso. A ver dónde está. Proverbios 13:12. Escuche. Proverbios 13:12, anote. 13:12 Proverbios. Hay caminos que al hombre, a la mujer, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Escuche, cuando venía ese supuesto siervo de Dios a decirme que yo me separara, a mi parecer, o al del mundo, podría parecer un camino derecho dejarlo y seguir con mi vida. Pero el fin de ese camino era un fin de muerte, porque no solamente iba a traer maldición en mi vida y mi matrimonio, iba a romper un pacto con Dios, sino que también iba a traer maldición sobre mi hija Ludmila, que era en ese momento una bebé. Tal vez hoy estaría, si yo hubiese tomado esa mala decisión, porque Dios no nos hace robots, ¿eh? Dios te da la palabra y después tú tienes que ejecutarla y ponerla por obra. Y tenemos que hacernos cargo, tenemos que tomar la responsabilidad de tomar y poner la palabra por obra y de creerle a Dios. Pero si yo en ese momento, me pongo de ejemplo porque soy yo la que estoy expuesta hoy aquí, pero así cada uno de nosotros tenemos un ejemplo diferente. Si yo en ese momento hubiese creído lo que me parecía, o que lo que le parecía a los demás, ¿tú sabes lo que parecía? Como un camino derecho. Pero su fin era de muerte, porque iba a traer división a mi familia. Hoy el alfarero no hubiese existido, cientos de miles de almas no se hubiesen salvado, cientos de demonios que fuimos, miles de demonios que han sido enviados al infierno, gracias a sujetarte a la palabra de Dios. Si tú se sujetas a la palabra de Dios, verás la bendición para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Serán bendecidos, serán bendecidos, serán bendecidos a través de la palabra. ¡Sé sabia! ¡Sé sabio! ¡Córtale la cabeza al diablo! Gloria a Dios. Hay caminos que parecen rectos, mas su fin son caminos de muerte. Aleluya. Santiago, anote, Santiago 3:17. Santiago 3:17. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuánta gente hipócrita que hay por ahí, no? Que te miente, o que te quiere dar un consejo en cuanto el consejo no viene de Dios, como me lo han dado a mí en su momento. Ese hombre de Dios en ese momento no le creyó a Dios y me dio un mal consejo en vez de darme consejo que decía la palabra. Y después se subía al altar diciendo que Dios es amor y que Dios restaure y que Dios bendice, pero cuando tenía que darme un consejo me decía que me tenía que separar. Entonces Dios aborrece la hipocresía. Tú tienes que ser y creer lo mismo cuando hay gente que cuando no hay gente, cuando estás en un altar, cuando no estás en un altar. Tú no puedes tener una careta. Ah, no, a ver, como si se prendieran las luces, luz, cámara, acción, ay, qué linda, y cuando se apaga todo sos otra persona. Eso es una hipocresía. Cuando estás a sola, te das el consejo de acuerdo a lo que te parece, o de acuerdo a lo que vos crees, o a tu opinión, o lo que, no, qué opinión ni qué nada. Usted tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Si algo me viene, un consejo que me viene para traer división, para traer divorcio, para adulterio, para fornicación, ese consejo no viene de parte de Dios. Usted tiene que ser sabio, tiene que aplicar el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Aplique la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es benigna. O sea, siempre que una persona sabia te va a dar un consejo, va a ser para salvar tu alma del infierno. No para hacerte dividir, que deje tu matrimonio, que destruya tu familia, que deje tu iglesia. Eso no viene de parte de Dios. Eso es un ataque y un plan del diablo, porque lo de Dios, la sabiduría de Dios, dice que es amable, pacífica, que trae paz. Cuando tú tomas una decisión y es de Dios, escucha esta revelación. Cuando tú tomes una decisión y tú quieras saber si es de Dios, esa decisión te tiene que dar paz. Te tiene que dar paz en tu corazón. Tiene que ser benigna, porque es algo para hacer el bien a los demás, para hacer el bien a tu prójimo, para hacer bien a tu vida. Que tiene misericordia, o sea, que tiene misericordia por aquellos que te rodean, con amor, que da buenos frutos. Porque un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno dar frutos malos. Tú tienes que ver, no lo que la gente habla, sino lo que la gente hace.
La gente puede hablar muy lindo. Te puede supuestamente querer aconsejar y darte 20.000 opiniones y consejos, pero lo que viene de Dios es santo, es perfecto, trae unidad, trae paz, trae benignidad, da buenos frutos. Una persona que te ama, que viene de parte de Dios, siempre te va a decir, luchá por tu matrimonio, amá a tus hijos, tratá de traerlos con amor a la casa de Dios, vamos a orar, no dejes tu iglesia, seguí firme ahí, echá frutos. Usted nunca va a escuchar a un gran hombre o una mujer de Dios que te quiera sacar de tu iglesia, o que te quiera aconsejar para dividir tu matrimonio, o para dejar a tus hijos, o cosas así que no vienen de frutos de Dios, no vienen del corazón de Dios. Entonces, uno tiene que realmente entender lo que es el poder de la sabiduría, y la sabiduría está en la palabra de Dios. Era que estaba tuyo, la sabiduría está en la palabra de Dios. Job 28:18 dice así. Job, anote, 28:18, y después vamos a la administración. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Cuando usted tiene temor de Dios, usted está teniendo la sabiduría de lo alto como una piedra preciosa, amén. Por eso en esta noche vamos a pedirle a Dios sabiduría, porque aquel que pide le será dado. ¿Cuántos saben que aquel que pide le será dado? Aleluya, gracias Jesús. Hay que pedirle a Dios la sabiduría, porque ahí están los tesoros escondidos que Él tiene para ti y para mí. Entonces, cuando uno le pide, Él da. Dice Santiago 1:5, y terminamos para que usted entienda esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Yo quiero la sabiduría celestial, la terrenal, gloria a Dios, pero yo quiero la celestial, la que Dios da, la sabiduría que le corta la cabeza al diablo, que corta maldiciones generacionales, que echa fuera demonios, esa sabiduría que te abre los ojos en el mundo espiritual y que podés ver mucho más allá de lo que el razonamiento humano puede ver, amén. Por eso en esta noche quiero que vamos a pedirle a Dios sabiduría, sabiduría, fortaleza, para comenzar esta campaña que comienza el miércoles, que va a ser 12 noches de poder, de bendición, de liberación, de milagro. Por eso quiero que tomes tus pertenencias y pase aquí adelante al altar. Vamos a pedirle la sabiduría a Dios. Dios va a liberar tu mente, va a liberar tu mente, tu cuerpo, y te va a llenar de sabiduría, sabiduría celestial, sabiduría que trae el temor reverente a Dios. Corre, corre, corre aquí al altar. Toma tu pertenencia, ven aquí adelante. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Oh, robro sherebe debe que narabashita rebe. Oh, Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí compartimos. Desde Miami, Florida, Estados Unidos, junto a los pastores Milad y Sabrina Soleimani.